Good evening. Hello, hello, hello. Good evening, welcome. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Okay. Nice. Good evening, welcome to this second week, right? So we have the second week for this course. So you see, time flies. So thank you for being on time and thank you for the ones that are with the camera on. Let's start. So hopefully you enjoy your weekend, I guess. I hope so. Espero que haya disfrutado su fin de semana, que haya descansado, que haya hecho algo bonito, productivo, y que esté listo para iniciar la semana. It's Monday, I know it's Monday. It's like, my goodness, right? But it is what it is. So we have to continue, okay? So thank you for your full names. Ahí veo que todos tienen dos nombres, dos apellidos. Eso es bueno. Siguiendo la indicación, excelente. So we are going to start, okay? So no matter what, so we have to. Nice to see you one more time. Yes, hi, teacher. My goodness, be careful with your audio, Sofia. Let's see, we are going to start today. Let's see. Santos Carlos, how are you? I good, teacher. Okay, you are good. Okay, very nice. You are good. Sara Elizabeth, what about you? How are you? Very good, teacher. Okay, I'm very good. Okay, very nice. Let's see. Jorge Alberto, what about you? Jorge Alberto, how are you? I am fine, teacher. Okay, you are fine. Okay, nice. Let's see, Carla Lisette. So what day is today, Carla? Hi, today is Tuesday. Tuesday? No. What day is today, Carla? Tuesday. My goodness, Tuesday, that would be Martes. Sorry. My goodness, you are in advance. What day is today, Carla? Today is Monday. Okay, ya me está acelerando, ya no hemos llegado mañana aún. So nice, yeah, it is a Monday, right?
Let's see, Cecilia, Noemi, what's a today date? It's 11 July 2022. Okay, very good. It's a Monday, 11th, right? July 2022. Okay, very nice. So we are going to start like always with the attendance. So we have to do activities and start, like, finish the section one and start the second section, right? So let me open right here the list. My goodness, I don't know what happened with the attendance list. It was open and now it's closed. But let me open really quick the list, and we are going to start with the attendance, okay? So it's very important for you to start the second week. Just give me one moment. I don't know what happened here with the list. Se me cerró esto, creo yo, porque ya estaba ahí, pero I don't know what happened. It's loading right here. And like always, you know that you have to say that, yes, I'm here, it's me, or present, right? So those are the ways that you can answer the attendance. So please let me know if you are here. Ariel Abigail. Ariel Abigail is not here. Carlos Edgardo. Carlos Edgardo. No está. No. Ven para acá. Be careful ahí con el audio. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? That's Linda. Be careful ahí. ¿Alguien tiene el audio abierto? So, repito nuevamente, no sé si me estaban escuchando. Ariel Abigail no está. Carlos Edgardo. Present. Ok. Cecilia Noemi. I'm here, teacher. Thank you. Claudia Esmeralda. Present, teacher. Nice. Dalia Margarita. Margarita. Margarita no está. Edwin Edgardo. Present. Thank you, Edwin. Elsie Patricia. Present, teacher. Nice. Eric Omar. Present, teacher. Thank you. Gisela Emperatriz. Present. Nice. Iván Alexander. Iván Alexander. No está Iván. Jennifer Tatiana. Present. Okay, very nice. Jessica Sarai. Jessica Sarai. No está. Jorge Alberto. Jorge Alberto. Nice, thank you. José Alexander. José Alexander. No está. My goodness. Día de la falta hoy. Carla Lisette. Present. Thank you. Carla Stephanie. Present. Nice. Catherine Judith. Present. Thank you. Leticia Aide. Present. Nice. Linda Beatriz. Present. Nice. Luis Eduardo. I'm here. Nice. Maritza Elizabeth. Present. Thank you. Marlon Jose. Present. Nice. Nelson Rodimiro. Thank you. Rosa Karina. Rosa Karina. No está. Santos Carlos.
Present, teacher. Nice. Sarah Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Sofia Michelle. Present. Nice. Toyita Eunice. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yvette. Present. Okay. Zulma Mercedes. Present, teacher. Okay, perfect. So we are going to continue with the activities that we have for today. And let me share the screen and we are going to validate the attendance later on one more time. So let me share right here the screen and we have right here the activities. So I guess que sí todos lograron avanzar y terminar la sección 1 y 2 en su plataforma. El día de ahora estamos iniciando la sección 3. So we are going to go down until the reading that we have for today, okay? Con esto terminamos la sección 1 y tengo que iniciar y tratar de por lo menos iniciar la 3 este día, okay? So we have a reading right here. It says, what your schedule like? We have a question right here. So if I ask you to, let's see, Luis Eduardo, if I ask you, what's your schedule like? So how you will answer that question? Si yo le digo a usted, what's your schedule like? No idea. No idea, Luis Eduardo. Dice que significa schedule. Did you remember the question? How do you say, or what is the meaning of? What is the meaning of schedule? Schedule, okay. Digan todos, schedule. Okay, schedule. Okay. Es una palabra quizá un poco rara, ¿verdad? De pronunciar, pero su nivel 2, nivel 2, schedule. Usted me tiene que decir schedule. Do you know what is schedule? ¿Quién sabe qué es esa palabra? Si alguien no la sabe. Horario. Schedule means horario. So the question says, what's your schedule like? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Vamos a ver, Jocelyn Yvette. ¿Qué quiere decir esa pregunta, Jocelyn Yvette? What's your schedule like? ¿Cuál es su horario? Okay, ¿cómo? Right? What's your schedule like? Este like no es que si le gusta, sino que este like denota de cómo es su horario. Okay? ¿Cómo es tu horario? Puede ser su horario de trabajo. Puede ser su horario de estudio. ¿Qué sé yo? What is your schedule like? Oh, my schedule is like very heavy. It's kind of busy because I work seems very early in the morning and until very late at night. So it's really, really heavy. So le están diciendo cómo es su horario, cómo es su jornada. Y viene usted y describe si es una jornada difícil, pesada, larga, corta. Vamos a ver. It says right here, look at the pictures and the labels. Mike start talks to people on the street about their schedule. So esta es la lectura, dice, vea las imágenes y los títulos, okay? Who gets early, who gets up early, who gets up late? ¿Quiénes se levantan temprano? ¿Quiénes se levantan tarde? Dice acá de que Mike inició hablando con las personas en las calles acerca de sus
horarios. Okay, so aquí tenemos three different pictures, three different people. Okay, and we will see the schedules that they have. We have Brittany Davis, we have Joshua Borms, and we have Maya Black. Okay, Brittany, she's a college student. Joshua, it's a website designer, and Maya, she's a rock musician. Okay, so Brittany is a college student. ¿Qué es un college student? Estudiante universitario. Muy bien, Toyita, un estudiante universitaria. Entonces ella es una estudiante universitaria. The second, Joshua, it's a website designer. ¿Qué es Joshua? Diseñador de sitios web. Ok, es un diseñador de sitios web. And the third one, el último, dice que es un rock musician. ¿Qué viene siendo ella? Música rockera. Ok, yeah, it is, right? It is a rock musician. Ok, vamos a leer bien. Más bien usted va a leer. Vamos a ver, vamos a iniciar con Brittany Davis. Toyita, ayúdenos usted con la lectura. Vamos a ver si le hacemos un poquito más grandecito por aquí. Creo que sí. Go ahead, Toyita. Ahí empieza usted la lectura, please. What's your schedule like? Schedule, ok. Todos, schedule. Dígalo usted ahí en su mente. Schedule. Schedule, ok. Go ahead, Toyita. Brittany, my classes start at 8 a.m. so I get up at 7 o'clock and take the bus to school. When do your class? ¿Cómo se pronuncia esa teacher? When do your classes end? When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from 8 until midnight. Sorry, I'm talking on mute. Nice, thank you, Toyita. Let's see. What's your schedule like? So la pregunta, right? Siempre que ustedes vean el signo de pregunta, obviamente es una pregunta y tiene que sonar como pregunta. En español, la verdad que nosotros no hacemos como entonación. Nosotros estamos preguntándole a alguien en español, pero no suena como que fuera pregunta. Ya comiste. O sea, le está preguntando, pero no suena como que fuera una pregunta, sino más bien una afirmación. Pero en inglés es muy importante la entonación, ¿ok? Siempre que usted vea que es una pregunta, casi siempre la entonación va al final. Tiene que sonar como pregunta. What's your schedule like? Oh, my classes start at 8 in the morning or 8 a.m. So I get up at 7 o'clock and take the bus to school. Bus, bus. No me diga bus, bus. Okay. Then we have another question. When do your classes end? Plural, right? When do your classes end? They end at noon. ¿Qué es esto de at noon? Si yo le digo, oh, I work at noon. Mediodía. Very nice. Mediodía. Usted me quiere decir, mire, yo trabajo hasta el mediodía. I work until noon, me va a decir usted. Mediodía. Then I have a job at the library. So, when do you study? Oh, my only time to study, it's in the evening from 8 until midnight. ¿Qué dijimos que era midnight? Medianoche. Medianoche, ok. Pobre prójimo, aquí le toca pesado, right? Trabaja, dice, estudia. Y bueno, dice que empieza a las en la tarde, from 8 until midnight. Imagínense, casi que parece a nosotros.
Inicia desde las 8 hasta la medianoche con clases, ¿ok? So, ahí está. So, questions, alguna palabra que usted diga, eso no me quedó claro, eso no entendí o eso no sé qué es. ¿Estamos bien? Ok, nice. So, ¿no? Ok, vamos a ver, the second one, le vamos a pedir a Marlon José que nos ayude a leer. Vamos a pedir aquí ayuda porque viene siempre acá el que está haciendo la interview, las questions y el que responde. Vamos a ver. Vamos a ver, Gisela Emperatriz, sea usted, let's see, my goodness, Mike. Marlon, usted va a ser a Joshua, pero acá dice, va, lean intercalado, uno cada uno. Mike, Joshua, después sigue usted MS, then Joshua, y así. Ok, uno y uno. Vamos a ver. Go ahead, Marlon and Gisela. So, inicia Gisela. Go ahead. What's your schedule like? Well, I get up 6:30 p.m. and go for a room before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8 o'clock. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work at night to finish a project. Okay, very nice. Thank you. It says, what's your schedule like? Well, le responde él. Ese well es como que yo diga, bueno, esa es la traducción, right? Como una expresión. Bueno, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before the breakfast. Okay, después la pregunta, and how do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. My goodness. No tiene vida este pobre prójimo, right? So, questions, alguna palabra, alguna pregunta que usted no haya comprendido, que tenga la duda. No. No questions. So acá, around, ok, esta palabra, alrededor de la una, ok. So dice, yo trabajo en casa, empiezo a trabajar a las 8, alrededor de la una me tomo un lunch break. Quiere decir que hace un receso y en ese receso aprovecha a comer el lunch, el almuerzo, ok, eso es como un almuerzo rápido, es decir, normalmente nosotros en nuestros trabajos, digamos, es una hora de almuerzo. Usted va y sale y come en una hora, pero este lunch break es como unos 15, 20 minutos y hay que comer rapidito, right? So, around, ok, esta palabra, mire, around, es un poco extensa quizá la pronunciación, yo la exagero para que usted escuche porque aquí hay una unión de vocales, ok. So, around, hay que abrir un poquito la boca. Si usted me dice around, así, no está bien pronunciada, tiene que abrir la boca. Around, ok, around. Yo exagero porque cuando está leyendo lo dice rápido, pero para que usted me vea y me entienda la forma de la que hay que hacer la pronunciación, ok. So, let's continue with the last one, ok. So, let's see the rock musician, ok. Le vamos a pedir a Linda Beatriz que nos ayude con la primera parte y se intercala, y le vamos a pedir a Nelson que sea usted quien da las respuestas, ok. So, Nelson, Linda, go ahead, please. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m.
I play. I play until 3 p.m. What do you after work? Have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 o'clock in the morning. Okay, thank you. Nice. So it says, what's your schedule? Okay, vamos a ver. Sofía, Michelle, diga schedule. Schedule. Very nice. Let's see. Luis Eduardo, schedule. 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 Okay, Leticia, hey, ¿de usted? Schedule. Schedule, very nice. Jennifer, Tatiana. Schedule. Schedule, okay, schedule. Let's see, Claudia Esmeralda. Schedule. Okay, Catherine Judith. Schedule. Schedule, okay. Eso ustedes más adelante lo van a ver. El sonido como de una schwa. Eso ustedes lo van a ver más adelante. Muy pronto para explicar eso. Pero ese sonido, ¿ok? Ese sonido, ese CH. Ese CH. Mira, ahí hay una unión de una S, Z, and H. Right? Schedule. Okay, schedule. So, let's see. What's your schedule like? Viene, le dice, I work at night. I go work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. My goodness, what do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 o'clock in the morning. Questions right here? ¿Estamos bien? Yes. Okay, so let's continue. Okay, because of the time, we are going to continue with the next section. Okay, and we have, does it have a view? Okay, this is the section number 2. Si usted en la plataforma ya vio este tipo de vocabulario, ya realizó un par de ejercicios similares, parecidos a los que vamos a hacer. So, does it have a view? So, por ejemplo, vamos a ver si yo le pregunto a... Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Si yo le pregunto a Catherine Judith, does your house have a view? ¿Cómo me podría responder Catherine Judith? Si yo le pregunto, does your house have a view? Catherine Judith, any idea? No, no, no sabe cómo contestarle. Vamos a pedir ayuda a Elsie Patricia, que le ayude, Catherine. Elsie Patricia, si yo le pregunto a usted, does your house have a view? ¿Qué significa o quiere que le conteste? Uh-huh. Trate de darme una respuesta. Si yo le pregunto a usted. I have a view computer. Uh-huh. Ok, no problem. Thank you. Vamos a ver, le vamos a preguntar a... Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Marixa, Elizabeth, what about you? If I ask you, does your house have a view? I have in my house three rooms. Okay, sorry. Okay, so la pregunta dice, does it have a view? La pregunta quiere decir, ¿tiene una vista? View. View es una vista. La sección que vamos a ver habla de partes de la casa, objetos de la casa. Entonces es como que yo le esté diciendo a usted,
su casa tiene una vista, es decir, que tiene vista al océano, vista al vecino, tan siquiera, ¿verdad? Vista a una montaña. A eso se refiere la pregunta, que si su casa tiene una vista, ¿ok? Vista al océano, vista al, qué sé yo, vista al patio, una terraza donde usted ve al vecino, por lo menos, right? So that's the question, okay? Si yo le pregunto, does your house have a view? Le estoy preguntando que si su casa tiene una vista a algo, okay? Al mercado, a la tienda, lo que sea, pero una vista, okay? So we have right here the house and we have the parts of the house. Alguien puede decir, ay, yo ya me puedo todas las partes de la casa, pero tal vez no es el caso de todos. So let's see, we have a house right here. And this is a first floor and second floor. So esta es una casa grande, ¿verdad? Exacto, ahí está Catherine Judith, yes, it does, ok, esa sería la forma de dar la respuesta corta, si tiene, no tiene, yes, it does, or no, it doesn't, ok, si usted tiene una vista, usted responde, yes, it does, y si no tiene, no, it doesn't, right, respuestas cortas. So, en esta casa, en este planito, siento que me quiere dar algo acá. Ajá, en esta casa, en este modelo, tenemos dos pisos, ¿ok? So we have the first floor and we have the second floor. Normalmente nuestras casas no tienen primera planta y segunda planta, pero el ejemplo acá sí, ¿ok? Si usted tiene casa de dos niveles, usted me va a decir, oh, I have a two levels house in the first floor and the second floor. So right here in the first floor, we have the yard, okay? El yard viene siendo como el patio, ¿verdad? Como el jardincito, okay? De que usted pueda que tenga en su casa, okay? Nuestras casas y casi que ni tienen yard, ¿verdad? Pero algunos tal vez sí tienen esa dicha de tener un backyard. Usted puede escuchar gente que dice, I have a backyard and an in front yard, ok? So sería como el patio trasero, el patio delantero, right? So then we have a living room. The living room is where you have the sofas, or you have the TV, you have the, I don't know, like a little table. So living room tiene la sala, right? Viene siendo la salita. El kitchen, donde usted hace sus alimentos, right? Kitchen, la cocina, we have dining room, que sería el comedor. Algunos tienen un room, algunos no tenemos room, solo está en la mesa ahí, el dining room. So we have a laundry room, ok, el cuarto de lavado, laundry room, ok. Algunos no es que tengamos cuarto, sino que hay un espacio ahí en la casa donde usted ocupa para lavar. Stairs. ¿Alguien sabe qué son las stairs? Escaleras. Las escaleras, las gradas, dice usted. En este caso, esta casa tiene porque tiene un second floor, right? Para llegar al segundo nivel. Aquí en el first level, we have the garage, right? Ahí está para que usted ponga su carro si usted tiene, right? So, then in the second floor, we have the bedrooms. En este caso, esta casa tiene tres habitaciones. Look, a bedroom, we have a bedroom and a long or a big bedroom right here. So, we have a closet, okay? So, hay casas que tienen un espacio, right, para un closet. A hall right here. What is a hall? Pasillo. El pasillo, ¿verdad? Es como un espacio que hay para caminar entre una habitación y otro, ¿verdad? Aquí están las stairs nuevamente para bajar y está un bathroom, ¿ok? El baño, ¿ok? Este es el bathroom, ¿ok? ¿Vamos bien ahí o hay alguna palabra que usted diga, híjole, eso no sé qué es? ¿Vamos bien? Nice.
So then we have an apartment, okay? Escuchen, no me vaya a salir con apartment. No es la pronunciación. Si uno tiende a leer el español, pero en la pronunciación es apartment, no apartment, ¿ok? No, es apartment. Usted sabe que en inglés está el inglés americano, que es el que está en este libro, ¿verdad? American English. But also we have British, está el inglés británico, ¿ok? So, algunas palabras cambian. Por ejemplo, si usted habla inglés americano, que es el que nos muestra este libro, yo le digo, ah, this is my apartment. Y me va a entender que le estoy hablando de mi apartamento. Pero si usted habla con un British y usted le dice apartment, ellos se quedan como, ¿qué es eso? Ok, porque para ellos un apartamento es un flat. Ahí se lo voy a dejar en el chat para que usted tome nota. Flat. Flat en apartment es lo mismo. Solo que un British, usted le dice, ah, this is my flat. Y le entiende, ah, este es tu flat, ¿ok? Y o tal vez un es común, ¿verdad? Nowadays, ahora en día es común. Nadie se va a quedar como en la luna, pero tal vez usted sí. Si viene... Sofía, be careful ahí con su audio. Si viene alguien que habla British, only British English, le va a decir, oh, let's go to my flat. Le digo esto para que no se vaya a quedar usted en la luna, ¿no? Porque a mí me dijeron que era apartment, pero flat es lo mismo, ¿ok? Solo que uno es American y el otro es British, okay? So, let's see the parts that we have right here in the apartment. It says bedroom, bedroom, dining room, living room. We have a small closet, kitchen, and the elevator, okay? The elevator es el ascensor, elevador, okay? And we have a lobby, okay? Si usted alguna vez ha ido a algún hotel, o ha hecho alguna reservación en algo así. El lobby es como una main room, es como una sala de espera, es como la entrada principal de un apartamento, ¿ok? So ese es el lobby. Y esa palabra nosotros ya la usamos en inglés. Usted le dice, mira, espérame en el lobby. Ah, ya sé dónde crees que te espere, right? So es una palabra que ya la usamos en inglés, aunque nos estemos refiriendo a español. So, questions, ¿vamos bien acá? ¿Sí? No, yes, questions. Okay, so let's continue. We have the conversation right here. My new apartment. Okay, my new apartment. This is a conversation between Linda and Chris. Okay. I'm going to read the conversation just one time, okay? La voy a leer una vez nada más y luego la vamos a practicar, okay? So, let's see. We have Linda says, guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. It is a very big. Well, it has a big living room and a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. So, questions. ¿Alguna palabra que usted diga? Híjole, eso. No sé qué es. Yes, teacher. Go ahead. Lake, well, drive. What is the meaning of lake view? No sé, okay. Cómo se pronuncia. Very nice. It says right here, Lake View Drive. So acá él le pregunta, ¿dónde queda? ¿Dónde está? Entonces, esta es la dirección. Es como... la calle. En Estados Unidos las calles tienen nombre, igual acá tenemos nombres de calle. Entonces el Lakeview Drive
es el nombre de la calle. Así se llama el lugar donde está el apartamento. ¿Ok? Teacher, una pregunta. Go ahead, José. Lakeview Drive significaría algo así como vista a la carretera, vista al lago o algo así. Sí, lo traduzco, sí. Muy bien, sería la calle de vista al lago. Muy bien, pero normalmente ya sería un nombre propio, ¿ok? Es como que yo le diga la avenida Roosevelt. La avenida Roosevelt es la avenida Roosevelt en inglés, en japonés, en chino, lo que sea. Yo no voy a traducir porque es un nombre propio, ¿ok? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias. No problem, Jose. No more questions. ¿Estamos bien? What is the meaning of building? Ah, preguntar iba yo si no me preguntaban ustedes, Nelson. So, what is the meaning of building? Okay, el building edificio. Es el edificio. Okay, building. Okay, no me vaya a decir building. Okay, sé que aquí se escribe building, pero no me vaya a pronunciar usted así. Okay, building. Okay, building, el building, el edificio. Okay. So, por cuestión de tiempo, nada más vamos a practicar un par. Le vamos a pedir a... Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Le vamos a pedir a Edwin Edgardo que sea Chris. Y a Sara Elizabeth que sea... I'm sorry, Linda va a ser Sara. Usted, Edwin, usted es Chris, ¿ok? So, Sara, usted inicia, ¿ok? Go ahead. With what? I have new apartment. That's great. What it's like? It's really beautiful. Is it very big? Well, this is a big living room, a small bedroom, a bathroom, and kitchen. Where is it? Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, I do. I have a great view of under apartment building. Okay, building. Okay. So, thank you. Nice. So, one more time. No me diga apartment, ¿ok? No, eso es como que me lo está leyendo en español. Usted me va a decir apartment, ¿ok? I have a new apartment, ¿ok? Apartment. What else? Right here. Let's see. Does it have a view? View. Apartment building, apartment building, ¿ok? Bien, una parejita más. Vamos a ver, le vamos a pedir a Sofía Michelle. Usted va a ser Linda. Y le vamos a pedir a Santos Carlos. Be Chris, please, go ahead. Guess what? I have a new apartment. That's great. What is it like? It's really beautiful. This is very big. Very big. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Oh, Lakeview Drive. On Lakeview Drive. Oh, nice. Do he have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, very nice, okay? Por ahí vamos mejorando la pronunciación, okay? So,
apartment, right? Apartment, apartment. Mañana vamos a preguntar apartment, ¿ok? Vamos a preguntar flat. What is a flat, ¿ok? So, let's see. Because of the time, we have to continue, ¿ok? No porque yo sé que quieren más todo, decir yo quiero leer, pero el tiempo pasa y tenemos que avanzar, ¿ok? So what we have right here is the simple present short answers. Esto de short answers quiere decir respuesta corta. No sé si ha escuchado, no sé si le mencionaron en el módulo 1 cuando le estaban explicando lo del verbo to be, que existen las respuestas cortas y las respuestas largas o respuesta completa. En inglés igual en español. Si usted le preguntan, ¿y ya comiste? Sí. Usted me está respondiendo lo que yo le estoy preguntando, pero de una manera así como de pocas palabras. Sí, ya comí. Pero si usted quiere dar más información, viene usted y dice, sí, ya comí, fíjate que comí frijoles, plátano, huevo, queso, y empieza, está pan, todo duro estaba, pero me lo comí. Viene usted y da una explicación, una respuesta más completa, ¿ok? Lo mismo pasa en inglés. Si yo le digo, deme respuesta corta, yo le voy a decir, give me short answer. Entonces usted me va a decir, yes, I do. Con el presente simple, ¿ok? Ya dijimos que en el presente simple es el presente que yo voy a ocupar, el tiempo gramatical que yo voy a ocupar para rutinas, actividades diarias, algo que yo hago consecutivamente, algo que yo hago todos los días, todos los meses, todas las semanas, todos los años. Ahí es donde yo voy a usar el presente simple, rutinas diarias, ¿ok? Entonces ya dijimos que el auxiliar del presente simple es el do y el does. Ya dijimos que el does sería para las terceras personas. ¿Cuál es la tercera persona? Un he, un she, un it, un él, un ella, una cosa, un objeto, un animal, ¿ok? Para los demás sujetos, el auxiliar que yo voy a usar es el do, ¿ok? Ya dijimos que el negativo del do es don't, ¿ok? Ya dijimos que el negativo del does es doesn't, de forma contractada. Si yo no lo digo de forma contractada, dijimos que es do not or does not. ¿Estamos bien? Eso lo vimos la semana pasada. De una manera general, estoy resumiendo lo que mencioné la semana pasada. Espero que estemos claros con eso, ¿ok? Ahora estamos viendo acá preguntas, las preguntas del presente simple. Yo le quiero preguntar a alguien, ¿ok? ¿Ya comiste? ¿Ya comiste ahora? ¿Do you eat today? So, pero recuerde que en este caso estamos hablando de cosas repetitivas. Acá el ejemplo nos lo pone con casas y vivienda y apartamento porque así se llama la unidad, ¿ok? So, vamos a ver, ayúdeme a leer, Karen Jamilet. Ayúdeme a leer la primera pregunta y las dos respuestas, por favor. Do you live in apartment? Yes, I do. No, I don't. Ok, muy bien. Respuesta corta. Mire, do you live in an apartment? Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. ¿Vives tú en un apartamento? Sí, vivo, no vivo. Así de fácil, ok. So, let's see the second question. Vamos a ver, ayúdeme. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Ya me confundí aquí. Carla, Lisette, ayúdeme con la lectura de la segunda pregunta y las respuestas. ¿Do the bedroom have windows? Yes, they do.
No, they don't. Okay, very good. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. ¿Tienen los cuartos ventanas? Sí. Si tienen, no, no tienen. Respuesta corta, ¿ok? Ahora esto es para, dijimos, do para todos los sujetos que no sean terceras personas. Ahora veamos los ejemplos con tercera persona. Vamos a ver, Ariel Abigail, ayúdeme por favor con la primera pregunta y las dos respuestas. Does, please, live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Okay, very nice. Thank you. Does Chris, okay? Ocupo el does porque estoy hablando de Chris. Chris es una tercera persona. Es como que ahí diga he, right? Does Chris live in a house? Yes, he does or no, he doesn't. ¿Vive Chris en una casa? Sí, vive, no vive, ¿ok? So, esa sería ahí como la pregunta, ¿ok? So, let's see the last one, Eric Omar. The second question and the answers, please. Disculpe, teacher, no le escuché. Help us with the reading right here. Ayúdeme con la lectura, please. Sería, do you live, doesn't the house have a yard? And the answers? Do the bedroom, yes, I does, not I doesn't. Okay, thank you. It says, does the house have a yard? Does the house have a yard? So, ¿tiene la casa patio? Okay, yes, it does. It does. Okay, recordemos la pronunciación. Eso lo vimos la semana pasada, right? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, doesn't. Does, doesn't. Okay. So, let's see, let's complete this conversation, ¿ok? Tenemos, Dios mío, 8 minutos. Vamos a tratar de hacer esto olímpicamente, ¿ok? Déjenme tomar una captura rápidamente acá. Por los que no tienen el manual ahí a la mano, lo voy a mandar al grupo y vamos a hacer rápidamente grupos y vamos a darle respuesta a esa parte, ¿ok? Déjenme crear rápidamente, vamos a hacer 5 equipos nada más. Ahí van a quedar unos de 5, otros de 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Completar. Déjenme ver acá dónde está el grupo. Aquí está. En este instante les envío la captura del ejercicio que vamos a hacer por si no tienen el manual ahí a la mano. Aquí estoy mandando. Usted va a completar esa pequeña conversación, ¿ok? Está bien clara la indicación, tenemos 4 minutos nada más, ¿ok? ¿Está clara la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Yes, teacher. Ok, let's do it right yes. Now. Vamos rapidito.
Uy, qué rápido. Y vamos con Linda otra vez. What so nice do you? Oh, do you like? Do you qué? Do you like alone? Living. Do you live alone? Yes. Pero ahí sería no I don't, ¿verdad? No I don't. Correcto. No I don't. Mm-hmm. I live with my family. Ahí yes. Sería no I don't. Mm-hmm. I live with my family. Mm-hmm. Yes. Do you have any brother and sister? Yes. Sí. Do you? How? Chris. No, antes de cambiarlo. El yes, otro sería, I do. Yes, I do. Sí. I have four. Four sisters. Four sisters. Mm-hmm. Do you? La otra sería realidad. Do you? Have. Do you have? Yes, we have. Yes, we have the helmet. Yes, we have. It does. ¿Sería das o have? Porque son 10 habitaciones. It have. How? La otra sería the room. Does it? Okay, welcome back. I'm sorry, time is over, okay? Creo que estaba ahí en un grupo que me incluí y creo que no habían terminado, ni modo. Queda ahí de tarea, ahí lo terminan y mañana vamos a iniciar revisando esas respuestas. Si lo terminaron, pues qué bueno, pero si no, no se preocupe, mañana lo vamos a revisar. Me queda nada más... un minuto para validar la asistencia y sí tengo bastantes ausentes. Por favor, indíquenme que están acá en la reunión para que no les quede falta, ¿ok? So, Ariel Abigail. Present teacher. Nice. Dalia Margarita. Present teacher. Nice. Iván Alexander. Iván Alexander no está. Jessica Saraí. Present teacher. Nice. José Alexander. Present teacher. Nice. Rosa Karina. Rosa Karina no está. Rosa Karina no. Bien, nada más hay dos personas, quiero ver, sí, dos personas con falta, then the rest, you do have the attendance, okay? So,
thank you for your time. I hope to see you tomorrow, okay? So enjoy the rest of the night. Bye-bye. Take care. Good night. Good night. Thank you. Bye. Good night. Bye-bye. Thanks.